Bobby y el insecto que come una vez al año. Es otro hermoso día soleado y Bobby está ansioso por salir al jardín y buscar algunos insectos interesantes. Hoy está a la caza de... ¡Oh! ¡Un escorpión! Los escorpiones son difíciles de encontrar a menos que vivas en el área correcta. Bobby partió para reunirse con sus viejos amigos en el zoológico local. Los escorpiones son en realidad los primos de la araña, que puedes distinguir por sus 8 patas. Incluso se parecen un poco a las langostas. Su cuerpo tiene 2 segmentos, 2 pinzas y una cola delgada que se curva sobre la parte superior de su espalda. Usan la punta de su cola para envenenar a sus presas después de atraparlas con sus pinzas. Bobby definitivamente no quiere encontrarse con un escorpión en la naturaleza. De hecho, existen alrededor de 40 especies de escorpión, con un aguijón bastante potente para derribar a un humano, pero solo atacan si se sienten amenazados. ¡Uf! Lo bueno de los escorpiones es que viven en los 7 continentes del mundo. No importa a dónde vayas, los escorpiones han encontrado una manera de vivir allí. Bobby pensó que eso era muy impresionante. La razón por la que son capaces de soportar algunos de los climas más duros de la Tierra es que pueden disminuir la cantidad de energía que usan de sus alimentos. De hecho, incluso pueden vivir de un solo insecto al año si lo necesitan. Bobby se rió de eso. Imagina poder comer solo una rebanada de pizza cada año. Bobby aprendió mucho sobre los escorpiones hoy, pero ya es hora de dejar que su pequeño amigo continúe con su día. ¡Adiós, señor escorpión! Bobby saludó. No puede esperar para comenzar su próxima búsqueda de insectos. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima.